Hola, molt bon dia. Benvinguts a la jornada de control de plagues de fruites. Ja fa una mica més d'un any vam començar amb una altra jornada de control de plagues, que en aquell moment vam parlar de plagues invasives, però ara ens ha semblat correcte, ens ha semblat necessari fer una jornada de control de plagues dedicada a l'axila de la perera. És una plaga que fa molts anys que s'està combatent, però que no és un tema resolt ni molt menys. El que sí és cert és que el control ha anat evolucionant, també per força, perquè ens han anat retirant productes pesticides, generalment, que és un mètode de control que s'utilitza per a controlar-lo, llavors al anar reduint la quantitat de productes, les coses s'han de moure, s'han d'anar evolucionant. Llavors, això fa que s'hagin de buscar alternatives, que és el que s'ha anat fent, i ens interessa també buscar un canvi de manera de controlar-les, és a dir, no centrar-nos únicament en productes fitosanitaris. Interessa anar cap a un sistema de control que sigui més respectuós pel medi i que sigui sostenible mediambientalment de cara a enemics naturals, de cara a productors, de cara a consumidors. D'acord? Les característiques d'aquesta plaga fan que sigui una plaga que sigui candidata a que el control biològic sigui possible. Quines són aquestes característiques? Que és una plaga induïda per l'utilització de productes fitosanitaris de manera continuada i generalistes, i després que és una plaga que ens permet tenir una mica de població a la plantació, perquè no ataca de manera directa al fruit, és a dir, el que ens dona problemes és la melassa i això permet que puguem tenir una certa quantitat de població, ja sigui de la posta o ja sigui de nimfes, i que les anem rentant i treguem la melassa, que és el que ens dona problemes, i això ens ajuda a poder tenir els enemics naturals amb alimentació allà a la finca. D'acord? Llavors, ens ha semblat que era útil veure els punts de vista d'altres zones productives de la zona, no de la zona d'Espanya. És a dir, ens ha semblat veure interessant, ens ha semblat interessant saber què feien en d'altres zones productives, com per exemple la zona de la Rioja i a la zona de Múrcia. Així doncs, ens explicaran els ponents que hem convidat, ens explicaran quines tècniques fan anar per control i quins estudis estan duent a terme en aquesta plaga. Para ello, ya paso a darles paso a los ponentes. Hemos invitado a tres ponentes que nos van a hablar de los estudios que han realizado, pues como he dicho, en la plaga, sea para ver los enemigos naturales o sea para ver todo el entorno de la plaga y después las experiencias de control que tienen en campo directamente. ¿Vale? El primer ponente es Juan Antonio Sánchez. Es investigador y responsable del equipo de control biológico y servicios ecosistémicos del Departamento de Protección de Cultivos del IMIDA, que es el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Ha trabajado y trabaja en proyectos relacionados principalmente con el control biológico de plagas y estudios de biodiversidad funcional, realizando tanto estudios en hortícolas, en pimiento, en tomate, como en perales o en cítricos. Y también estudio de polinizadores y control integrado de plagas en general. La presentación de Juan Antonio se titula La conservación de los enemigos naturales como estrategia clave para el control de la axila del peral. Si quieres, cuando quieras empezar, Juan Antonio, tú mismo. Ahora, quería tener el micro desactivado. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Dolors por la invitación para participar en estas jornadas. Yo voy a hablar de nuestras experiencias en el control biológico de plagas en la pera en el sureste de España, Murcia, en la región del altiplano, vamos, toda la zona, sobre todo la zona de Jumilla. Aquí, pues bueno, voy a la exposición, voy a tratar un poco de dar o poner, digamos, de presentar datos o información
para apoyar, digamos, el título de la charla, que realmente la conservación de enemigos naturales es la estrategia clave para el control de plagas de la sila. Tenemos que, bueno, a ver si puedo pasar la diapositiva ahora, que la pera, bueno, como todos sabemos, es un cultivo de gran importancia económica en Europa. Tenemos que Europa hay una superficie de alrededor de unas 100.000 hectáreas. España es el tercer productor con alrededor de 20.000 hectáreas. Principales zonas, como ha dicho Dolores, pues están en Lleida, La Rioja y Zaragoza. Murcia, aunque no tiene mucha superficie, que es alrededor de un 6%, tiene la particularidad de que prácticamente el 60% de la producción es Pera Ercolini, es la producción nacional. Este es el aspecto, bueno, de lo que puede ser un cultivo de la pera en nuestra zona, en marco de plantación ancho, y este pues un cultivo en hileras, en espaldera. Este es el aspecto, el paisaje de la zona, es un clima mediterráneo continental y bueno, pues baja precipitación, lo que da lugar a poco desarrollo del arbolado. El principal problema del cultivo, pues como ya sabemos todos, es la sila, que aunque puede transmitir enfermedades del peral, al menos en nuestra zona el mayor problema lo ocasiona por la producción de melaza, que luego da lugar a la formación de negrilla y a la depreciación de frutos. Este es lo que sería un tratamiento químico convencional en 2007, probablemente algunas de estas materias activas estén prohibidas en la actualidad. En estos momentos, a lo mejor han cambiado las materias activas, pero el número de tratamientos para el control de la sila básicamente sigue siendo muy alto. Esta es una dinámica de la sila en un cultivo de control químico y vemos que, pues bueno, se concentran la mayoría de los tratamientos mayo, junio, y vemos aquí en septiembre que en cuanto dejamos de tratar, la población de sila se dispara. Bueno, pues, frecuentemente dan otro tratamiento para reducir lo que es la. Si consigo, sea aquí, pues para reducir la población de la sila. La problemática del control químico, pues bueno, tenemos la disponibilidad de pocas materias activas eficaces para el control de la sila. El desarrollo de resistencias, lo que provoca que haya un aumento continuo del número de tratamientos necesarios para el control de la plaga y reducción de la efectividad. La eliminación de fauna auxiliar, que provoca explosiones de plagas secundarias, riesgos para la salud del agricultor, residuos de cosecha y luego pues, el impacto negativo sobre el medio ambiente. La motivación de nuestra, digamos, para empezar los trabajos del control biológico, pues fue la dificultad para controlar la sila del peral. Un comité de la denominación de origen Pera de Jumilla vino a vernos allá por el 2005 y pues, nos puso de manifiesto un poco los problemas que tenían para controlar la sila y nos pidieron, nos dijeron a ver qué manera tendríamos si nosotros podríamos encontrarle alguna solución o podríamos enfocar el tema desde el punto de vista del control biológico. Así que pues el estudio, digamos que el objetivo en un primer momento fue el estudiar el potencial de los enemigos naturales autóctonos para el control de las plagas en peral. Es decir, más que empezar a hacer sueltas o basarnos en programas que se usaban en otros sitios, decidimos partir de cero y ver un poco, tenemos una riqueza de enemigos naturales muy alta, pues ver de qué manera, o sea, qué teníamos aquí que pudiera servir o se pudiera manejar para el control de plagas. Hicimos los trabajos en 2007, los iniciamos en dos parcelas que llevamos, esto conseguimos dos agricultores que nos dejaron pues manejar las parcelas a nuestro antojo. Nosotros lo que queríamos era que el agricultor dejara de hacer tratamientos para ver
la comunidad de enemigos naturales que se establecía en el cultivo, digamos, de manera espontánea. Entonces, pues, lógicamente, si seguían con su régimen de tratamientos, pues eso no, difícilmente íbamos a poder ver la comunidad en todo su esplendor, ¿no? Porque entonces encontramos todos agricultores, pues, se arriesgaron a acceder a nuestra petición y durante 4 años, pues hicimos un seguimiento ahí, intentamos mantener, lógicamente, que no hubiera muchas pérdidas tampoco de producción, pero nuestro objetivo principal era sobre todo conocer la comunidad de enemigos naturales. Luego, pues también teníamos que nos servían como control otras dos parcelas que llevaban en control químico convencional. A lo largo de 4 años realizamos muestreos semanales utilizando diferentes métodos. Muestreo por golpeo, cogíamos en total unas 3 muestras de 30 golpes por parcela y muestreo de brotes también. Cogíamos brotes, 90 brotes por parcela, los llevábamos al laboratorio y aquí ya en el laboratorio pues los procesábamos la muestra. También lo que hacíamos era una valoración de la incidencia semanal, para ver un poco al final lo que nos interesaba era ver qué cantidad de pera teníamos manchada. A lo largo de estos 4 años, bueno, pues lo que vimos es que que había una diversidad de enemigos naturales altísima. Encontramos 7 especies de hormigas, la riqueza de arañas era, vamos, un disparate. Había más de 45 especies, crisópidos, varias especies de antocóridos. Esta especie también muy interesante, que es un mílido que se mimetiza con hormigas, del género Pilophorus, tijeretas, bueno, y otras muchas especies que no pongo aquí, pero la diversidad realmente en cultivos de peral encontramos fue sorprendente. En cuanto a los fitófagos, lo que vimos en brotes era que las dos especies mayoritarias eran pues, pulgones y sila. Prácticamente la mitad era pulgón y la otra mitad era sila. En cuanto a enemigos naturales, vimos que los principales, el más abundante con diferente eran las hormigas. Representaban un 75%, arañas un 10%. Y Pyrophorus, este mírido que se mimetiza con hormigas, otro 10%, y luego crisopas entocóridos en menor cantidad. Ahora, si puedes, vamos a pasar el vídeo. Bueno, empezamos con el vídeo. A ver, bueno, aquí lo que voy a mostrar es un poco. Las especies se ha parado. Las especies clave, o sea, Perdona, lo por estáis visionando. ¿sí? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Las especies clave, como he dicho antes, pues son hormigas de depredadores, o sea, que nosotros consideramos clave por su abundancia, pues eran hormigas y vemos cómo la hormiga aquí protege a una ninfa de Sila. En el anterior, lo voy a pasar, si veis aquí esto es Lasius, la hormiga, y está depredando sobre un adulto también de Sila, aquí una obrera que está protegiendo a una ninfa de Sila, o sea, que es como la tiene aquí, que limpita tiene, no tiene ni una pizca de melaza. Y bueno, y esto es un comportamiento típico de estas especies de hormigas que se aprovechan parte de los azúcares que necesitan para la colonia, los obtienen de colonias de hemípteros productores de melaza. Aquí vemos cómo la hormiga, pues también lo que hace es proteger las colonias, ¿no? Aquí tenemos un antocoris y cómo la hormiga, pues acaba expulsando al antocoris. Aquí las arañas también que vemos en colonias de pulgón. Vemos ahí que tenía depredados varios pulgones. Y aquí tenemos una ninfa de Pilophorus que está depredando una ninfa de Sila. Aquí también Pilophorus
El anterior era una ninfa, este es un adulto que está depredando una, también un pulgón, que le está clavando, intentando clavarle el estilete. Bueno, y ahora podemos volver a la presentación. Vale, bueno, pues nosotros lo que vimos a lo largo de estos años fue que el primer año, esto aquí en este gráfico, tenemos la dinámica de la sila. Vemos que el primer año la densidad de sila fue muy alta. El segundo año, un poco menos en primavera, pero sí que tuvimos explosiones altas en otoño. Y luego ya a partir del tercer año vemos cómo la densidad baja mucho. Tercer y cuarto año, la densidad de sila bajó muchísimo. Tenemos luego a continuación, aquí en este otro gráfico, otra de las especies que nosotros, digamos, clave para nuestro sistema, sobre todo por la relación que tiene con hormigas, es el pulgón. Tenemos dos especies, Gossypii spiraecula, y vemos también cómo con los años, digamos, se va aumentando ligeramente la abundancia de pulgón. Sigo explicando la dinámica y vemos que hay, bueno, pues teníamos la sila, que va el primer año de poblaciones altas, el segundo también, y a partir de ahí ya el tercer y cuarto, la densidad de sila muy baja. Esto era los cultivos donde no hacíamos ningún tipo de tratamiento. Lo único que se aplicó aquí fue puntualmente algún tratamiento con aceite parafínico, pero me parece que en total fue uno, y algo de jabón en el caso de que hubo que lavar melaza. O sea que arriesgamos mucho con la idea de ver realmente qué enemigos naturales teníamos y sabiendo que podíamos compensar al agricultor las pérdidas. Vemos que, bueno, la dinámica del pulgón es un poco, digamos, contraria a la de la sila. El pulgón va subiendo y la hormiga pues también. O sea, va subiendo la abundancia de hormigas, la actividad de hormigas en el peral. Vemos el primer año muy poca, segundo más, tercer hasta el cuarto una densidad alta. Y luego en relación a lo que son otros enemigos naturales, pues aquí tenemos nuestras especies clave, arañas, con toda la diversidad que tienen, y Pyrophorus. Vemos que arañas, prácticamente la abundancia no cambia mucho a lo largo de los 4 años, y sí la de Pyrophorus, cuya actividad está bastante ligada a la de las hormigas. Y bueno, no voy a entrar ahora a explicar toda la dinámica, pero tiene que ver pues con la protección que las hormigas, o el hecho de parecerse Pyrophorus parecerse a hormigas, le confiere frente a otros depredadores. Todo lo sabemos por otros estudios que hemos hecho. A priori aquí lo que veíamos, bueno, lo que da la sensación es, si veis, la densidad de hormigas es altísima en relación a otros depredadores. O sea, aquí tenemos que la densidad de hormigas es prácticamente unas 10 veces la de otros depredadores. Y pues la primera impresión era que, bueno, que las hormigas, por lo que conocíamos, lo que habíamos visto del vídeo anterior, que depredan sobre sila, que las hormigas parecía que estaban teniendo un papel importante en el control de la sila, por lo que vemos aquí la reducción, y sobre todo, digamos que se ve que la densidad de la bajada de la sila se ve un poco asociada a esta subida de hormigas, también por otros análisis que están, digamos, un análisis más en profundidad de los datos que podéis encontrar en esta referencia, que pone de manifiesto que, bueno, que las hormigas están jugando un papel importante en el control de la sila. Lo que pasa que, bueno, que veníamos bastante condicionados por todos los prejuicios que hay en relación al papel de la sila en otros sistemas. Y también por el hecho de que a priori uno ve que la hormiga está protegiendo la sila y nosotros
partíamos casi casi, veníamos con el prejuicio de que la hormiga iba a ser un problema para el control de la sila. Por lo cual, pues, a continuación intentamos hacer otra serie de ensayos para conocer un poco mejor la dinámica del sistema y el papel de las especies, es decir, para conocer lo que es la interacción entre todas estas especies. De momento, lo que sabíamos por análisis de dinámicas era que Sila interfiere negativamente con Pulgón, o sea, desplaza a Pulgón. Cada una de estas especies, bueno, pues se inhibe su propio crecimiento. Tenemos por otro lado Piloforus, que lo que hace es, sabemos por, bueno, pues por observaciones, que depreda sobre Pulgón y depreda también sobre Sila. Sabemos también que araña depreda sobre Pulgón, por otros. Y luego también, pues tenemos las hormigas, que teníamos, bueno, pues relaciones varias en cuanto a arañas. Teníamos evidencias de que interferían, digamos, tenían un efecto negativo sobre arañas. La relación que podían tener sobre Sila era tanto positiva como negativa. Teníamos evidencias de los dos tipos de relaciones. La relación con Pulgón era prácticamente una relación de mutualista bastante, digamos, bien definida. Esto para el caso de hormigas. Y Piloforus, pues conocíamos que depredaba tanto sobre Sila como sobre Pulgón. Lo que hicimos a continuación fue un poco otra serie de ensayos que nos corroboraran estas ideas de partida que teníamos. Entonces, hicimos ensayos en condiciones de laboratorio más controladas. Tenemos este ensayo aquí. Tenemos una serie digamos, de botes, donde cada uno tenemos una arena. Y estos botes estaban conectados a hormigueros de Lasius. Y esto nos permitía, pues, ensayar diferentes condiciones. Aquí teníamos lo que queríamos ver era cuál era la interacción que había entre la hormiga y Piloforus en el caso de ninfas de Sila, o sea, cuando estaban expuestos a ninfas de Sila, con lo cual pues hicimos un ensayo diseño factorial, en el que tenemos pues todas estas combinaciones, presencia de Piloforus, presencia de hormiga con Sila, aquí solo teníamos la hormiga. Y aquí solo teníamos Piloforus con ninfas de Sila. Y los resultados, lo que vimos fue esto. Vemos que cuando tenemos aquí hormiga, o sea, esto es sin Piloforus, en estas dos columnas, y tenemos la de la izquierda que es con hormiga, y la derecha sin hormiga. Y esto es en el caso de que no hay sin Piloforus, estas dos columnas. Introducíamos un número en los botes que he mostrado antes, que tenían un arbolito pequeño de peral. Introducíamos 15 ninfas de Sila y veíamos al cabo de 7 días cuántas ninfas quedaban. Vimos aquí pues que prácticamente todas las ninfas estaban en el bote. Cuando le metemos Piloforus, tanto en presencia como en ausencia de hormiga, tenemos que baja, o sea que Piloforus está realmente depredando sobre la ninfa de Sila, aunque no, vamos, no lo voy a mostrar aquí, sí os puedo decir que Piloforus paga un precio por esto, es decir, al cabo de 7 días, la mayoría de ninfas de Piloforus habían desaparecido también, o sea, la hormiga estaba depredando sobre Piloforus. Queríamos ver, o sea, esto era un ensayo sobre ninfas de Sila, pero la Sila tiene otros estadios, ¿no? Aquí tenemos adultos en el gráfico de la derecha y luego huevos. Entonces queríamos también ver cuál era la depredación de la hormiga sobre adultos y huevos. La manera de proceder era un poco parecida a la otra. Introducíamos un número de adultos de Sila. Aquí tenemos 15 y veíamos al cabo de unos días, este ensayo era 24 horas, cuántos adultos de Sila, y vemos que cuando hay hormiga,
bajan los adultos de Sila y en el gráfico de la derecha tenemos con huevos de Sila, partíamos de 500, no sé si era 500 o 3, bueno, 400 huevos creo que eran, y veíamos el número de huevos que teníamos al cabo de 24 horas y vemos que en presencia de hormigas prácticamente todos los huevos habían desaparecido, con lo cual pues, lo que aprendimos de aquí fue que aunque la Sila, digo, la hormiga, perdón, está por un lado depredando a adultos de Sila, lo que está haciendo por otro lado es está protegiendo ninfas de Sila, por otro lado está depredando sobre adultos y huevos. A continuación, este es otro ensayo con arañas, también esto para adultos de Sila, y vemos un poco el diseño parecido al anterior, presencia o ausencia de araña y hormiga, solo hormiga. A continuación vemos algo parecido. Cuando no hay arañas, vemos que presencia o ausencia de hormiga baja el número de ninfas de Sila, baja. Y con arañas, pues vemos que arañas está depredando sobre ninfas de Sila. Los dos casos con y sin hormiga. Y a continuación otro ensayo con pulgón. El mismo ensayo, el mismo tipo de diseño. Y aquí vemos, bueno, pues que introducimos las primeras columnas sin piroforus. Vemos que en presencia de hormiga baja un poco, no mucho, esto no es significativo. Y lo que vemos es que cuando hay piloforus, pues sigue baja el número de pulgón, o sea, está depredando sobre pulgones. Lo que hay aquí cuando vemos en presencia de hormiga es que el número de pulgones, hay más pulgón, con lo cual pues esto achacamos a que es debido a la protección de las colonias de pulgón por la hormiga. Tenemos que hemos aprendido aquí más aparte, digamos, hemos corroborado todas las interacciones de las que hipotetizamos en un principio y además pues hemos, digamos, encontrado una interacción más o que es el caso de las arañas que predan sobre Sila y también una interacción indirecta entre las hormigas y pulgón. Es decir, la hormiga, digamos, la protección que le confiere a las colonias de pulgón están, digamos, desplazando la depredación de Piloforus. Bueno, estos ensayos nos seguían, digamos, un poco, nos venían a confirmar todavía que la hormiga es una especie clave en la dinámica del sistema, digamos, por todas las interacciones que tiene con el resto, tanto fitófagos, hemípteros productores de melaza, como las interacciones con depredadores. Y también, bueno, pues que parece, o al menos parece que empezaba a cobrar el sentido el hecho de que la hormiga realmente estuviera teniendo un papel importante en el control de la Sila. No obstante, lo que hicimos fue pasar a hacer otro ensayo más de campo, porque bueno, yo la verdad que personalmente, vamos, no me sentía con seguridad para publicar estos ensayos todavía hasta tener más evidencias, sobre todo por eso, porque no había en la literatura mucho dato que apoyara nuestras hipótesis, con lo cual pues pasamos a hacer otro ensayo de campo para asegurarnos de que realmente, bueno, estamos cerca de, digamos, de estar interpretando bien la realidad. Este fue un ensayo que hicimos en una parcela de Peral. Lo que hicimos fue, aquí teníamos, la dividimos en tres bloques longitudinales. Primer bloque,
Un bloque, segundo, tercero, a lo largo. Y teníamos aquí, en cada bloque ensayamos cinco tratamientos. Bueno, más otros seis, pero ahora veremos los tratamientos lo que son, que fueron tratamientos con en el tratamiento 1, el nivel 1, teníamos dos tratamientos de parafina, de aceite de parafina. En el nivel 2, tres tratamientos con aceite de parafínico. En el 3 incrementamos un poco más los tratamientos. Teníamos tres tratamientos, tres que eran con abamectina y más aceite combinado. Y en el cuarto lo que teníamos era cinco tratamientos. Y luego teníamos un control donde no hacíamos tratamientos, ningún tratamiento. Luego, aparte, cada una de esas pequeñas parcelas en las que dividimos el huerto, lo que hacíamos era, tenían 20 árboles, en 10 de ellos lo que hacíamos era excluir hormigas, poniendo digamos, banda que es cinta de carrocero al revés, y esto luego lo impregnábamos con pegamento de este para ratones, con un aceite, con un disolvente, y teníamos otros 10 árboles en los que el tronco estaba totalmente libre, ¿no? No sé eso. Lo que hicimos fue muestreos para pues, los principales fitófagos, Sila, pulgón y, bueno, y lo que apareciera, y luego también principales grupos de depredadores, nuestras especies que nosotros consideramos clave y otro grupo más de depredadores, y los muestreos los hicimos pues observaciones directas, con embudo para que esto era por golpeo. Golpeamos la rama y la muestra cae dentro del embudo. Al final hay un vial donde se recoge la muestra. Y aquí lo que tenemos también que hacíamos semanalmente la valoración de la negrilla y melaza que había en frutos y en hojas. Y al final de la campaña, pues también recogimos la producción de todos los árboles. Aquí tenemos la dinámica de esto, cada una de estas líneas, la fecha está abajo, bueno, la mostraré ahora, son semanas, y vemos la dinámica, esto tenemos los diferentes niveles, desde el 1 hasta el control, vemos la dinámica de la sila, vemos en rojo que es el control donde no se efectuó ningún tratamiento, como tiene las densidades más altas, y a medida que digamos que intensificamos los tratamientos, pues se va reduciendo la densidad de sila. Esto es con hormigas, excluyendo las hormigas. Aquí vemos lo que se produce, o sea, en los árboles donde no hay exclusión de hormigas, donde las hormigas tienen acceso a los árboles. Y vemos la bajada que se produce en la abundancia de hormigas en todos los tratamientos, o sea, desde el control al que tenía dos tratamientos con aceite parafínico, tres tratamientos y los demás. O sea, en todos hay una bajada cuando las hormigas tienen acceso a los árboles. Y aquí en este, pues tenemos esto para ver aquí la cantidad de hormigas que teníamos cuando estaban excluidas, efectivamente. Prácticamente no aparecen hormigas y aquí es la actividad de hormigas que teníamos en los árboles donde hacíamos exclusión. Y si os fijáis bien, hay una cosa curiosa, o sea, porque vemos aquí en verde y uno, o sea, yo lo que hubiera esperado es, viendo que la hormiga lo que hace es alimentarse de la melaza, la primera, si digamos, lo primero que uno piensa, digamos, por una regla de tres, pues dice, vale, pues habrá más hormigas donde hay melaza. Y nos encontramos que no. O sea, que realmente cuando hay mucha sila que produce mucha melaza, lo que se produce es una bajada de la actividad de la hormiga. Y realmente donde más actividad tenemos es donde hay una, digamos, hay algo de sila. Hay melaza, pero no hay muchísima. Y esto, pues, lo caracterizamos
En este gráfico que vemos aquí, que representa, esto es el número de hormigas, esto está transformado por el logaritmo, por eso algunos datos salen negativos. Y vemos, esto es la abundancia de hormigas y abajo tenemos un índice de melaza. O sea que va de, ahora un poco más adelante daré los números. Pero bueno, estos son valores, el 1 son valores por debajo del 1%, superficie de la hoja cubierta por melaza, 2. Un poco más por debajo del 5, vimos cómo la actividad sube hasta aproximadamente 1,5 y luego sube hasta aquí y luego va bajando. Esto tiene implicaciones prácticas, por un lado, porque a la hora, digamos, del control, porque si nuestra, digamos, la hormiga, vemos cada vez que tenemos, parece que es la especie clave, el control de la sila, lo que vemos es que cuando aumenta, digamos, la sila y hay mucha melaza, la actividad de la hormiga baja y a nosotros nos interesa que la actividad de la sila se mantenga. Entonces, lo que nosotros recomendamos es a nuestros agricultores es apenas empiezan a ver que se acumula la melaza, lo que les aconsejamos es que hagan un tratamiento con jabón potásico o algo para lavar la melaza, algo que no es tóxico o perjudicial para hormigas, con lo cual se reactiva la actividad, se vuelve a reactivar la actividad de las hormigas. Y esto hace pues que, digamos, haya una mayor eficacia del control. En cuanto a la melaza, el impacto, que es lo que nos interesa, pues vemos que en el control, por ejemplo, aquí tenemos sin exclusión de hormigas en marrón. Vemos que en el control, pues tenemos una melaza muy alta. Aquí tenéis los índices, un índice de 4. Está entre, pues, por debajo del 25%, o sea, de todas maneras es es muy alta. Y vemos que en todos los, digamos, cuando hay un tratamiento, dos tratamientos de aceite parafínico, digamos que a medida que se intensifica el control, baja la melaza. Pero esto es sin hormigas. Cuando tenemos hormigas, es en el caso negro, vemos la bajada que hay en la melaza. Cómo baja la melaza y cómo, bueno, pues se van un poco anulando las diferencias entre tratamientos. Y si vamos a lo que realmente no, nos interesa, no es la melaza, sino, bueno, aquí tenéis una foto para que os hagáis una idea del, este es el bloque, el nivel 5 es donde el control, donde no se hacían tratamientos. Este es el aspecto de un árbol donde se excluyeron las hormigas y este es un árbol donde no se excluyeron las hormigas. Las hormigas tenían acceso al árbol. Y aquí lo que nos interesa realmente al final es el impacto de la negrilla. Y vemos que, bueno, pues cuando hay exclusión de hormigas, el marrón, vemos que la negrilla está directamente relacionada con la intensidad de tratamientos. A medida que se intensifican los tratamientos, baja la negrilla. Pero cuando tenemos hormigas, vemos que prácticamente da igual, o sea, hacer dos tratamientos con aceite parafínico o hacer tres con abamectina y aceite parafínico, da prácticamente igual. O sea, se obtienen los mismos resultados. Por no decir que también, o sea, dos tratamientos o hacer cinco es prácticamente lo mismo. O sea, lo que nos da realmente, o sea, podemos llegar a la conclusión de que hay, digamos, un exceso, está haciendo un exceso de tratamientos. O sea, realmente muchos de los tratamientos que se hacen, a lo mejor no, o sea, se ve que no valen para, no sirven para mucho. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo creo que esto poco a poco nos va convenciendo más del papel de las hormigas. En nuestro caso, aquí tenemos la pera, esto es un nivel 1, que era 2. Un tratamiento con aceite parafínico, dos tratamientos con aceite parafínico, veremos aquí con exclusión de hormigas, aquí sin exclusión, se ve a simple vista que esta pera está más limpia y aquí el control también con exclusión. Y aquí sin exclusión también se ve claramente que la pera aquí está más limpia. ¿Qué tenemos ahora? Otra cosa que aprendimos de este ensayo fue el impacto que tienen las hormigas sobre otros enemigos naturales. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, Piloforus, que veíamos que era una especie clave por su abundancia y la capacidad para depredar sobre sí. La vemos
cómo aumenta cuando hay hormigas, o sea que es una especie que está claramente asociada a hormigas. Aquí hay otro caso que es la tijereta, que también aumenta cuando no tenemos exclusión, pero se debe sobre todo a que la tijereta sube y baja por el tronco, ¿no? Con lo cual se debe más al efecto que tiene la exclusión sobre la tijereta. Arañas prácticamente encontramos muy poco efecto, y sí que encontramos un efecto de hormigas sobre los pues, crisópidos, coccinélidos y antocóridos. Y esto es lo que nosotros achacamos a lo que nosotros achacamos la baja densidad de antocóridos en nuestras, digamos, condiciones. Aquí lo que vimos fue que a lo largo de los 4 años del ensayo, Antocoris fue desapareciendo. Al primer final se encontraba muy poco. Como conclusiones, bueno, pues puedo decir que las hormigas son enemigos naturales clave para el control de la sila en los paralelos del altiplano de nuestra región, que son muy sensibles a tratamientos insecticidas, por lo que en huertos donde se aplican tratamientos, se usan productos de amplio espectro, son poco abundantes. Otros enemigos naturales juegan también un papel importante en el control de plagas, pero si digamos que su acción depende mucho de la interacción con otros enemigos, con la hormiga. Y luego, pues lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años es que la conservación de enemigos naturales mediante la reducción del número de tratamientos y el uso de productos poco tóxicos es sin duda la estrategia más viable. Aquí por último voy a poner unos gráficos que nos pasó la técnico de la denominación de origen, que es, bueno, pues muestra, aquí tenemos la transición, cuando se hace la transición de perales en control químico, que es esta barra de aquí, que tenemos hasta 9 tratamientos, y como poco a poco, digamos, este es el primer año, control químico, el segundo año lo bajan un poco a 8, el tercero 6, y ya, digamos, al cuarto año prácticamente realizan muy pocos tratamientos, en algunos casos no necesitan ni siquiera hacer ningún tratamiento, con un tratamiento basta. Y esto pues lo tenemos en varios casos. Y sobre todo una cosa yo creo que bastante interesante es esta reducción que se produce, digamos, el ahorro que se produce que hay en el consumo de insecticidas. Y aparte, bueno, esto es claramente un beneficio económico. Tenemos también que hay otros beneficios que son difícilmente cuantificables. Salud de impacto sobre salud de agricultores, medio ambiente, etc. Bueno, agradecer a todo mi equipo, que sin el que hubiera sido posible hacer este trabajo, que como podéis apreciar es bastante extenso, también a los agricultores, Antonio y Pepe, la denominación y los programas de proyectos de investigación que han permitido hacer este trabajo. Y a vosotros por vuestra atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Si hay alguna pregunta, no sé, me espero, no veo ninguna pregunta escrita. Yo lo que sí que quería preguntarte es si el ensayo último de campo que hicisteis, ¿visteis algún incremento de pulgones en los árboles donde estaban más las hormigas? Porque sí que controlan las hormigas, hay la sila, pero parece ser que el pulgón lo favorecen, ¿no? Según las interacciones. Sí, bueno, según las interacciones, sí favorece el pulgón. Pero no, en este caso, en el ensayo de campo que hicimos, no es, digamos que no vimos pulgón. O sea, prácticamente vimos poquísimo pulgón. O sea, prácticamente no hubo pulgón a lo largo de la campaña. De todas maneras, en el ensayo de 4 años, aunque vimos un incremento del pulgón, el pulgón no, nunca llegó a representar un problema, ni siquiera en el último año que la densidad fue más alta. Y contrariamente a lo que a lo mejor puede, digamos, la primera impresión es que el pulgón, o sea, que, digamos, que puede haber un problema y asociado al incremento de pulgón, seguramente digamos que la presencia de pulgón
puede estar, digamos, ayudando a lo que es el control de plagas, en el sentido de que la hormiga tiene una preferencia alta por el pulgón. O sea, hay lo que se puede estar dando aquí, vamos, lo que creo yo creo que se está dando, es un fenómeno de competencia aparente, para los que estén familiarizados con el término en ecología. Es decir, la densidad, la actividad de hormiga en el árbol aumenta por, sobre todo por la presencia de pulgón. Y eso hace, o sea, que la mayor actividad de hormiga hace que aumente la depredación sobre Sila. O sea, lo que hemos visto es que el pulgón es mucho, o sea, es una especie que la hormiga prefiere mucho más que la Sila. Con lo cual, y de hecho, si habéis visto ahí también en el gráfico este, donde se veía que realmente una, cuando hay bastante, cuando sube la densidad de Sila, la hormiga baja. No sube al árbol a recoger su melaza. Eso no pasa con el pulgón. El pulgón, cuando hay pulgón, la hormiga siempre va. Y la presencia, el hecho de este de incremento de la actividad de la hormiga, yo creo que es favorece el control de la fila. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta de Rosa Rigal, de cómo controlan otras plagas del peral, sobre todo, por ejemplo, filoxera. No tenemos problemas con filoxera. Vale. Tenemos problemas, algo, carpocapsa, sí, carpocapsa, con confusión sexual. Vale. ¿Es habitual el uso de confusión en la zona de Junia? Confusión está, sí, se utiliza de manera generalizada. Todos los cultivos tienen confusión, yo creo que por eso funciona también. Sí. De hecho, en Francia y en alguna zona de Italia donde utilizan antocóridos también, una de las bases es controlar carpocapsa para evitar los tratamientos utilizando confusión sexual. Sí. Otra pregunta, ¿las poblaciones iniciales de hormigas se recuperan solas en las fincas tratadas en producción estándar si se disminuyen o anulan los tratamientos insecticidas? Es decir, sin tratar, ¿incrementan las poblaciones de forma natural de hormigas? Sí, se recuperan muy rápido. Se recuperan solas y muy rápido. Vale, pues muy bien. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu explicación. Si hay alguna pregunta más al final y parece que tenemos tiempo, vamos a volver a preguntar. Venga, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Elena López Gallego es... Damos paso, yo doy paso a Elena ahora. Ah, vale. Sí, porque estáis en el mismo... Es doctora en biología y forma parte del mismo laboratorio que Juan Antonio Sánchez. Sus campos de investigación pues también son las estrategias para el control biológico de plagas basadas en el estudio de comunidades de artrópodos y el manejo de enemigos naturales de autóctonos. Elena, cuando quieras. Elena, ¿me oyes? A ver, ¿que estamos haciendo el cambio? Sí, se ha notado. Venga. Te he presentado que me prepare un poquito. Perfecto. Cuando quieras puedes empezar. Gracias, Dolors. Venga, hasta ahora. A ver, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues nada, yo soy Elena. Voy a comentaros un poco los trabajos que llevamos a cabo. Llevamos 2 años trabajando con cubiertas vegetales. Vamos a comenzar el tercero. Y bueno, pues el trabajo que voy a presentar se llama Mejora del control biológico en peral mediante manejo de cubiertas vegetales. Si puedo pasarlo. Ahora ya, vale. He cambiado de ordenador y... Bueno, pues para introducir un poco... El tema, vamos a empezar hablando un poco del cambio que ha habido en la agricultura, pasando pues de una agricultura tradicional, de policultivos,
con cultivos pues muy diversos, de un tamaño pues más o menos reducido, con un ambiente y diversidad pues muy altos. Cada vez cultivos pues de mayor tamaño, menos diversos, donde pues va desapareciendo poco a poco la diversidad del ambiente, hasta encontrarnos en casos extremos con grandes extensiones de monocultivo, donde prácticamente pues lo que se ha hecho ha sido arrasar con la vegetación natural del entorno, como vemos como en algunas zonas del campo de Cartagena. O aquí también vemos grandes extensiones de monocultivo, en este caso cubiertos por invernadero, como ocurre en el Ejido en Almería, donde, como podéis ver, pues queda poco espacio para la vegetación natural o silvestre. Bien, pues esta intensificación de la agricultura está dando lugar pues a una pérdida de biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad en estos sistemas agrarios pues lleva asociado pues una reducción o pérdida de servicios ecosistémicos tan importantes y vitales como son el control biológico de plagas o la polinización de los cultivos. Bien, esta pérdida de servicios está ocasionando pues ya gran preocupación. Y esto se puede ver de manifiesto, por ejemplo, en normativas como la del Ayuntamiento del Ejido en Almería, o bien en la región de Murcia para garantizar la sostenibilidad ambiental del entorno del Mar Menor, donde se establece ya la obligatoriedad de la implantación de estructuras o setos de vegetación natural de la zona autóctonos con el fin de favorecer la presencia de enemigos naturales y otros organismos beneficiosos para el control de plagas y la polinización. Bien, sin embargo, el manejo de la biodiversidad es complicado. Y como cada vez que nos enfrentamos a algo complicado, pues lo primero que se hace es trivializarlo. Entonces se tiene asumido de forma general que un incremento de la biodiversidad pues va a llevar asociado un efecto positivo de los enemigos naturales, o sea, van a aumentar estos enemigos naturales, lo que va a producir pues un descenso en las plagas en los cultivos. Y por lo tanto vamos a tener una mejora en el control biológico. Pero como hemos visto, pues esto no es tan sencillo. Entonces, esto es lo que hay detrás de, por ejemplo, las políticas de reverdecimiento de la Unión Europea, donde aquí lo que se incentiva es la revegetación. Pero no se dice, no se especifica claramente con qué especies hay que revegetar. Simplemente, con tal de que sea verde, pues es válido, o sea, es suficiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se establecen estrategias de manejo del entorno para aumentar la biodiversidad en los sistemas agrarios, bien sea mediante el empleo de plantas acompañantes o setos de vegetación en los márgenes de los cultivos, o bien, como en nuestro caso, la instalación de cubiertas vegetales, hay que tener muy claro cuál es el sistema agrario en el que nos encontramos. También, otra cosa que hay que tener clara es qué le pedimos a la cubierta, porque estas cubiertas o estas estructuras vegetales tienen múltiples funciones, como por ejemplo pues la conservación del suelo, la polinización, control de la erosión o incluso varias a la vez. En nuestro caso pues le vamos a pedir una mejora en el control biológico. ¿Dónde? Pues en las parcelas de peral, que es en lo que estamos trabajando. Bien, ya hemos visto en la charla de Juan Antonio que la diversidad en los huertos de peral es altísima. Sin embargo, las especies clave son en realidad muy pocas. Bueno, repasando, esto ya lo ha comentado Juan Antonio, pues la mayoría son pulgones, de dos especies, Aphis rosipi y Aphis spiraecola, y la sila, que es el principal problema en los huertos de peral. En cuanto a enemigos naturales, pues tenemos principalmente a las hormigas. También es el otro grupo principal, son arañas y Piloforus, que es un nido depredador
que se mimetiza, tiene un fuerte mimetismo con las hormigas. Vale, pues resumiendo, pues tenemos el sistema, nuestro sistema alperal, del que se alimentan Scylla y Pulgón. Después tenemos a Pyrophorus y arañas que depredan sobre estos fitófagos. Y por último tenemos a las hormigas que establecen la dinámica y estructura de lo que ocurre aquí en este sistema. Vale, Juan Antonio ha explicado también que es posible controlar las plagas de Scylla, conservando a los enemigos naturales, reduciendo los tratamientos químicos. Pero ahora bien, podemos ir más allá y mejorar el potencial de los enemigos naturales. Este es nuestro objetivo, este trabajo. Pues bien, para ello, en un huerto de Peral, establecimos un ensayo donde este huerto se dividió en tres bloques y en cada uno de ellos establecimos dos tratamientos, una cubierta vegetal y un control que no contenía la cubierta vegetal. Bien, aquí podéis ver el aspecto de la cubierta vegetal, ya abajo en junio, un poquito más avanzada ya, y el aspecto abajo a la derecha tenéis el aspecto de la zona de Peral, el control, que no tenía cubierta vegetal. Bien, la cubierta estaba formada por distintas plantas herbáceas, borago, coriandrium, dos especies de caléndula, diplotaxis, equium, ordeum, medicago, facelia y vicia fava. Bien, en ella, tanto en la cubierta como en el cultivo del peral, se establecieron distintas metodologías de muestreo, mediante mangas entomológicas, trampas de caída, muestreos visuales y mediante golpeo con embudos entomológicos. Bien, y ahora vamos a ver los resultados. Pues el año 2000, los resultados de 2020. Pues vemos que en la cubierta vegetal encontramos un incremento generalizado, que es la línea de color verde, de enemigos naturales, pinces depredadoras, sírfidos, arañas. Vale, en el caso de las hormigas, pues también vemos un incremento en el número de hormigas pulgón, que es la línea en verde, ¿vale? Asociado, o sea, con una correlación clara entre ambas especies, entre pulgón y la hormiga, como hemos visto antes. ¿Por qué ocurre esto? Bien, pues esto ocurre porque en la cubierta vegetal se pusieron plantas, pues como la vicia, la alfalfa o el haba, que son plantas que suelen albergar gran cantidad de pulgón que no afecta al cultivo y que hace que pues la hormiga se desplace, se vaya hacia ese pulgón a forrajear por la melaza que el pulgón produce. Bien, ¿qué está ocurriendo ahora en el peral, en el cultivo del peral? Pues en el cultivo del peral vemos aquí vemos la primera, donde está la imagen de la hormiga, vemos la línea verde, ¿vale? Que hay un efecto contrario a lo que ocurría en la cubierta. En el peral hay menos hormigas, consecuencia de que estas se van hacia la cubierta. ¿Vale? ¿Qué pasa con el resto de enemigos naturales? Pues si os fijáis en la línea en verde, pues hay un aumento de enemigos naturales, consecuencia de que la hormiga se ha ido hacia la cubierta, dejan desprotegido, más desprotegido el árbol del peral, por lo que se pueden establecer, como Juan Antonio lo ha explicado antes, o sea, interaccionan menos y pueden estar estos enemigos naturales allí sin interferir, o sea, sin que interfieran con la hormiga. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las plagas? Pues ocurre que tenemos, en presencia de la cubierta, tenemos un efecto, o sea, la cubierta da un lugar a un efecto positivo. O sea, hay un descenso, si vemos las líneas verdes, tanto en Scylla como en pulgón, han descendido estos fitófagos
en presencia de cubierta. ¿Por qué? Pues por lo que hemos indicado antes. En la cubierta hay más pulgón, la hormiga se desplaza hacia la cubierta, deja desprotegidos los árboles de peral y con lo cual los enemigos naturales pueden actuar sobre estos fitófagos pues, de una manera más sencilla, más fácil. Y bueno, pues básicamente esto es lo que podemos decir a modo de conclusión, que la introducción de cubiertas vegetales sí que lleva asociado un aumento de enemigos naturales. La cubierta es una herramienta más que nos va a permitir regular las poblaciones de enemigos naturales y fitófagos en el peral. O sea, la cubierta va a hacer que haya una mayor abundancia de enemigos naturales en el árbol del peral y, por tanto, una mejor regulación de plagas. Bueno, por último, agradecer a todos los miembros del equipo de control biológico y servicios ecosistémicos su inmenso trabajo. A Antonio García siempre por ceder la parcela para hacer estos ensayos de la Tierra y Cabío. Por supuesto al proyecto FEDER por la financiación. Y a Lirta, en especial a Montse y a Dolors por la organización de este evento. Y también dar las gracias pues, a todos los asistentes y espero que esta charla haya sido de su interés. Muy bien, muchas gracias Elena. Si hay alguna pregunta en el público, de momento veo que no está nada escrito. O sea, en principio el hecho de, bueno, ahora hay una pregunta de María Isabel Gómez. ¿Qué criterios seguisteis para la elección de las especies que formarían las cubiertas vegetales? Pues, como luego lo que he comentado, seguimos el criterio de que lo que queríamos eran plantas que albergaran pulgón que no fuera perjudicial, o sea, que no se, que luego no tuviéramos un efecto al contrario, o sea, poner la cubierta y tener un efecto justo lo contrario, o sea, que el pulgón se nos vaya a la cubierta, o sea, tiene que ser un pulgón que sea específico de esa planta. O que no sea el pulgón que alberga el peral. Entonces, por eso elegimos esas especies vegetales. Uh-huh. Otra pregunta es si normalmente las plantaciones de peral tienen cubierta vegetal espontánea o si son tan deservadas, digamos, como las que veíamos en la imagen. Bueno, tienen una cubierta espontánea dependiendo de la época uh-huh. del año. Pues van a tener, pues como vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, que tienen, está un poquito más verde. Pero, claro, tú, depende también de la zona y el suelo, pues vas a tener un tipo de cubierta o vas a tener otro tipo de cubierta. A lo mejor la cubierta que sale espontánea es una cubierta que te viene bien. O sea, que los enemigos naturales que albergan, o sea, que te va a hacer este mismo función sin necesidad de tú instalar una cubierta. Sí, sí. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta eso, no en todos los sitios te van a salir las especies que tú quieres. Uh-huh. O sea, va a depender del tipo de suelo que tengas. Nosotros lo que hicimos fue instalar esta cubierta pues, para ver este efecto, que era lo que queríamos ver, si podíamos mejorar el potencial de estos enemigos naturales, de alguna u otra manera. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué pulgón encontrasteis en las plantas de la cubierta? Pues mira, todavía no lo tenemos determinado, tenemos las muestras recogidas, pero lo cierto es que no lo tenemos determinado. Uh-huh. Otra pregunta que yo también quería hacerte, perdona, es si no es mejor tener las hormigas arriba que abajo, porque si tienes pulgones abajo en la cubierta, las hormigas bajan y ya no depredan los huevos y los adultos de Sila. Entonces, se supone que cuando tienes las hormigas abajo, confías en los demás enemigos naturales, ¿no? Sí, pero bueno, las hormigas nunca se van totalmente, o sea, no abandonan totalmente el peral. Seguíamos viendo una población alta de hormigas, pero no tan alta. O sea, entonces lo que hace es que si hay menos cantidad de hormigas, pues va a haber menos interacción entre el resto de enemigos naturales que van a poder depredar sin tanto, por así decir,
sin tanta interferencia con las hormigas. Las hormigas protegen muchísimo a estos fitófagos para conseguir la ansiada melaza. Entonces, vamos, que no se quedan en ningún momento, aunque esté la cubierta presente, no se van a quedar los árboles sin Sin hormiga. hormigas. Vale. Y Chiar pregunta si las cubiertas estaban sembradas de unas o varias especies vegetales, pero ya has puesto una lista de las especies vegetales sembradas. Es una mezcla de especies vegetales Sí. las que sembrasteis. Vale. Sí, es una mezcla, hicimos una mezcla. Sí. También la siguiente pregunta es si la actividad de las hormigas fue mayor. Si visteis si había alguna diferencia en cuanto a la depredación que ejercían las hormigas sobre la axila. Es decir, como las hormigas estaban abajo, disminuyó la depredación de las hormigas de axila. Depredación de axila. Pues todas esas cosas, ahí en campo no medimos eso. O sea, la depredación, por ejemplo, que ejercía arañas o Piloforus en campo no está medida. Sí que Juan Antonio ha comentado los experimentos en laboratorio y cómo descendía el número de sila o pulgón dependiendo de la presencia o no de hormigas. Pero lo cierto es que en campo no hemos Vale, medido vale, eso. vale. La siguiente pregunta era un poco de lo mismo, con lo cual Miguel Ángel no voy a leerla. Después, otra pregunta sobre el manejo de la cubierta es si es la cubierta la dejasteis crecer todo el tiempo o si se cortaba cuando ya había florecido, o cuando estaba muy alta o cómo manejabais la cubierta. Vale, la cubierta, pues mira, la pusimos el primer año, el segundo año replantamos, pero el tercer año ya, o sea, ya ni siquiera este año, por ejemplo, ya no hemos vuelto a sembrarla. Es lo que ha salido de manera espontánea. O sea, hemos dejado que la cubierta continuase su ciclo hasta el final, que dejara la simiente en el terreno y este año vamos a hacer los ensayos con lo que... O sea, se ha automantenido la cubierta Muy sola. bien, muy bien. Sí, o sea, dejáis todo el ciclo porque es una planta que no molesta en el manejo. La dejamos entera así para que genere simiente y se autosiembre, Vale, y básicamente. otra pregunta de las especies de la cubierta, pero ¿cómo está? Y este año hemos visto que Didi, perdona. hemos visto que, No. perdona, Dolores, hemos visto que, vamos, que la proporción de especies se ha Ah, muy bien. mantenido. O sea, que no hemos tenido ni siquiera que incorporar alguna especie nueva ni resembrar Muy bien. siquiera. Y otra pregunta sobre especies, pero tampoco la vamos a hablar porque en la presentación estaba lista. Después Omar pregunta cuáles son los fitosanitarios más dañinos para las hormigas. Bueno, pues cualquier fitosanitario que sea Vale. sistémico les va a perjudicar. O sea, hay que usar fitosanitarios que sean respetuosos con los enemigos naturales. Los insectos y los enemigos naturales en particular son bastante sensibles a cualquier fitosanitario. Y ya relacionado con esto, pregunta. Sea, la vamectina, por ejemplo, que Juan Antonio ha comentado, pues es bastante perjudicial. O sea, su nivel baja Ajá. bastante. Otra pregunta relacionada con esto es si dejáis la cubierta en la calle solo o también la cubierta puede ser total. Y ya ligado con esto, mi pregunta es, ¿y los herbicidas cómo actúan sobre las hormigas? También tienen su efecto, supongo. Sí, los herbicidas también normalmente suelen tener efectos sobre las hormigas. Y la cubierta la dejábamos, bueno, prácticamente, o sea, cubría prácticamente todo. Lo único que se mantenía un poco es entre los árboles, en la hilera, se segaba de vez en cuando para ver, sobre todo por tema de ver el riego, si se está regando bien, si hay alguna rotura o algo, eso lo hacía vamos, el dueño de la parcela lo hacía. Entonces, normalmente, de vez en cuando se hacía muy, muy alta la cubierta, se segaba, ya te digo, cerca donde se puede ver aquí las gomas, entonces se segaba esa zona, pero el resto de cubierta se dejaba tal cual. Muy bien, y después
sea, no se le realizaba ningún tipo de mantenimiento. Y después hay una pregunta respecto a las especies de pulgones que estaban presentes en el árbol, porque en función de qué especie está, están en épocas distintas. ¿Sabéis qué especies teníais o si tuvisteis incidencia sí, de pulgón? Nosotros teníamos Aphis dorsipi y Aphis spiraecola. Esas son las dos especies que tenemos aquí en Murcia predominante. Vale, pues creo que se han contestado más o menos todas las especies. Hay las preguntas. Si queda alguna pregunta, me la podéis enviar a mí y yo las puedo reenviar y las contestaremos vía correo electrónico, ¿vale? Pues muchas gracias, Elena, y vamos a dar paso a la última comunicación. Gracias a ti, Dolores. Que es la comunicación que nos va a hacer Sixto Garrido. Sí, perdón, Sixto Cabezón. Sixto me hizo cuatro líneas, le pregunté cuatro líneas que me dijera cómo le presentaba, porque él trabaja como director general en la denominación de origen que era Rincón del Soto, donde trabaja desde hace 18 años. Y una de las cosas que me dijo, que me hizo mucha gracia, fue que era hijo de agricultor, nieto de agricultor y hermano de agricultor, con lo cual tiene lo del sector muy muy incorporado. Y eso me hizo mucha gracia, la verdad es que además me siento muy próxima a ti porque a mí me pasa lo mismo. Muy bien, pues cuando quieras, Sixto, si quieres empezar tu presentación. De acuerdo, ¿se me oye bien? ¿Me oís bien? Sí, perdón. Perfecto. Bueno, primero, sí, muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias, Dolors, por invitarnos a esta presentación y muchas gracias también a los asistentes que tenemos. La idea un poco que tengo de hacer esta presentación es poner en conocimiento de todos los asistentes la experiencia de campo que tuvimos en la denominación de origen protegida Peras de Rincón de Soto para el control biológico de Cacopsila piri, de la sila en el peral, basado principalmente en Anthocoris. Bien, la situación inicial que teníamos, pues creo que nos va a sonar mucho a todos los asistentes, era una situación muy complicada. Uy, creo que se ha ido la cámara, me parece. Ahí, ¿me veis? Sí, vale, creo que sí, vale. Era una situación muy complicada. La psila nos daba muchos problemas, teníamos daños a final de cosecha importantes. Estábamos dando entre 12, 15 y 17 tratamientos, problemas para controlarlo durante la producción, después en post cosecha ya era ya una locura, bastante negrilla a la hora de terminar la campaña y tratamientos también después de post cosecha porque había muchos problemas. La vida del agricultor, pues la vida del agricultor era bastante, bastante mala. Muchos tratamientos, tener que lavar, había veces que conseguíamos tratamientos que realmente funcionaban bien y mataban a la sila. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego tienes el problema de la melaza. Al agricultor no le gusta nada trabajar con melaza y es normal, vas a trabajar, es muy incómodo, se te manchan las manos, te pegas, es un asco. Muchos agricultores que tenían que, cuando había esos problemas, tenían que hacer su larga jornada laboral y después tener que por la noche tener que subirse al tractor, llenar la cuba de agua, ir y lavar, muchísimas horas gente con sueño por los caminos, muy mal. Eso la verdad es que no era. A partir de ahí, dentro de la denominación, unido eso y a otras cosas, en previsión también del nuevo reglamento europeo de uso sostenible, que nos viene en el año 2014, pues desde la denominación de origen Peras de Rincón de Soto, pues propusimos varios ensayos, varias pruebas para ver cómo podíamos adaptarnos lo mejor posible a este reglamento. Principalmente planteamos tres tipos de ensayos. Uno era la técnica de confusión sexual, la suelta de depredadores y la introducción de métodos de predicción de riesgos, de daños por hongos, que eso lo llevábamos con la consejería. Dentro de lo que es la suelta de depredadores, optamos por el depredador Anthocoris nemoralis, asesorados por la empresa BioPlanet. Y lo decimos por las siguientes razones. Primero, era un depredador que había una amplia disponibilidad en el mercado,
también depreda otro tipo de, en otros cultivos también se utilizaba, con lo cual la producción era asequible y era fácil. Es muy específico para la lucha contra Sila y era un insecto, pues, como os he dicho, muy conocido y con varias experiencias de suelta en, no en este cultivo, no para esta plaga, pero sí que muy bien controlado por diferentes empresas que lo llevaban. Vale. La idea, el planteamiento que se hizo, el planteamiento del ensayo, era un ensayo a 3 años para poder obtener conclusiones válidas, porque dentro de ese problema que teníamos sí que veíamos que había años, pues que por lo que sea teníamos menos cantidad de plaga y era, nunca era fácil controlar la sila, pero relativamente más fácil. Queríamos hacer una superficie reducida y parcialmente separada, tratando de que las interacciones con otras zonas fuesen los mínimos posibles. En un principio lo planteamos con la interacción con otras técnicas de cultivo, confusión sexual, aunque no siempre ni durante todos los años se compatibilizaron ambos sistemas. Y como filosofía, pues se planteaba modificar los anteriores sistemas de control de Sila siempre sin poner en riesgo la producción. O sea, nosotros vivimos de cultivar peras y si no podemos cultivar peras, pues al final no podemos vivir. Entonces, la idea era siempre proteger la producción y si en un momento dado había que tratar con lo convencional, pues sí. Una participación activa de los agricultores, queríamos que los agricultores conociesen el dicho, saliesen ellos a ponerlos en las fincas, que no les pareciese nada raro ni una cosa que solamente íbamos a hacer los técnicos, no, sino que el agricultor era una parte principal del ensayo. Y por supuesto, pues este ensayo lo tenía que ser gratuito para los socios y tenía que ser la denominación de origen quien asumiese los gastos. Como características generales, pues os podemos decir que el primer año, fue el año 2012, hizo una pequeña superficie, 5 hectáreas, para una primera evaluación. Todas las parcelas tenían confusión sexual, 15 agricultores. Aquí quiero que tengáis en cuenta esto, 5 hectáreas, 15 agricultores. Eso os da un poco la idea del minifundio que tenemos. La parcelación media actualmente en nuestra zona puede ser, pues, unos 3.500 metros cuadrados por parcela. Muy parecido a lo que te puedes encontrar en el entorno de Lleida. Yo, por lo que he visto, es muy parecido a esa zona. Y pues es buscar una zona relativamente aislada. El segundo año, fue el año 2013, tuvimos un aumento de la superficie a 22 hectáreas. La verdad es que la cosa iba muy bien, había agricultores que querían un poco más, la empresa también quería ampliar la prueba y la ampliamos ahí. Efectivamente, volvéis a ver, 22 hectáreas, 36 agricultores. Estamos hablando de parcelas muy pequeñas, pegadas unas con otras, conviviendo con melocotones, con nectarinas, con ciruelas, con cerezas, un típico minifundio. Y también, pues esta vez al ampliar la zona, pues estaba algo menos aislada. Y el tercer año, el 2014, se supuso el mantenimiento de la superficie del segundo año. Ya teníamos parcelas con confusión sexual y sin confusión sexual y repetíamos la misma zona que el año anterior. Si veis un poco, bueno, pues aquí un poco la zona. Esto es el todo. Perdón porque no lo vais a ver. Cojo de aquí el puntero. A ver si puedo señalar. Lo que estábamos viendo, esta zona es la típica, es una zona de Rincón de Soto. Veis la parcelación muy pequeña que hay. Tenéis una parcelación muy pequeña y entonces estas eran las zonas. Prácticamente la primera estaba delimitada por una carretera nueva que se hizo y una antigua carretera que quedó. Y la otra, bueno, estaba separada, ampliando ahí una carretera y un camino. O sea, es una separación. No se cogió una zona, bueno, pues es que tuvieses varios kilómetros de separación, sino la separación de las zonas era un camino, pues de unos 12, 10, 12 metros de anchura, caminos habituales que te puedes encontrar en todos los sitios. Vale. La metodología que utilizamos. La suelta de Anthocoridis nemoralis se puede realizar o bien al inicio de la vegetación o si se ha aplicado insecticida tras un periodo de 20-25 días. Nosotros elegimos el soltar aproximadamente en el mes de mayo, luego veremos a ver, una vez que ya el árbol ha brotado. No hacemos sueltas en tratamientos previos antes de que haya brotación. Como realizamos tratamientos previos para filoxera, para la sila, se sueltan tras un periodo. Entonces, a finales de abril o principios de mayo es cuando solemos soltar.
¿Qué estrategia seguimos? Se hace una suelta total de 2.000 individuos por hectárea en tres sueltas. Se hace una primera suelta de 1.000 individuos, la mitad de toda la cantidad, finales de abril, principios de mayo, generalmente cuando tienes una segunda generación de sila ya completa, incluso alguna puesta de huevos de la tercera. Se vuelven a soltar 500 más a primeros de julio, de junio, más o menos coincide con el inicio de la tercera generación, y otros 500 a mediados de julio, a inicios de la cuarta generación. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Realmente lo que se busca no es lo que puedan comer estos 2.000 individuos. Si tú divides 2.000 individuos por los animales que tú te puedes encontrar en una hectárea, en un marco tradicional de 4x2 metros, que puedes tener 1.200, 1.300 árboles, pues es que tienes a poco más de un individuo y poco por árbol. Y si ya te vas a plantaciones donde se superan incluso los 2.000 árboles por hectárea, ni siquiera tienes un insecto por árbol. Evidentemente, ese insecto no va a controlar la sila. Pero, ¿qué es lo que queremos de aquí? Lo que buscamos son las puestas que nos van a hacer estos individuos. De tal forma que, bueno, hay experiencias de laboratorio en las que una hembra de Anthocoris puede poner en condiciones, como he dicho, de laboratorio, hasta 300 huevos. Entonces, ahí es lo que nosotros buscamos, es la implantación y esa enorme capacidad de generación de cría que tienen los insectos es en lo que nosotros nos utilizamos. Esto es sencillamente un inicio y también un poco, pues esto, como entenderéis, pues también influye un poco en el precio que se tiene. Los insectos, como veis, vienen en botes de 200 o 500 unidades. Insectos, ¿y cómo las cuentan? Pues las cuentan porque evidentemente nadie está a contar ni 200 ni 500. Se sueltan introduciendo el contenido en pequeños contenedores de cartón que se cuelgan en las ramas. Podéis ver ahí lo que es un kit de suelta. Aquí tenemos dos botes y cuatro pequeños platos. Y se dispensa en cajitas. La coloración en la parcela se hace, bueno, cada bote de 200 individuos se dispensa en cinco cajitas de cartón que se cuelgan en los árboles. Y el de 500, pues lo dispersamos en 12 cajitas de cartón. La colocación, pues depende un poco de cómo es la parcela, pues si tenemos una parcela más cuadrada podemos hacer la distribución de 5 de oros y si es una parcela más estrecha, más alargada, podemos poner de la otra manera. Esta suelta, esta forma, no hay que volverse loco, no hay que comerse mucho la parcela. Sí, es verdad, no los pongas todos juntos en una parte, pero haciendo una disposición, una dispersión mínimamente lógica, no tiene por qué ser exacta, el antocoris se mueve y se dispersa por toda la parcela. Con lo cual, bueno, está bien separarlas, pero no es la forma de hacerla no tiene que ser ni matemática ni excesivamente precisa. Vale. El seguimiento que hicimos en el campo. El seguimiento del insecto del campo es muy importante, y pues ya que puedes ver a través su grado de instalación y el estado en el que se encuentra. Si están adultos, si están huevos, si están. Es un insecto muy difícil de ver en adulto o en ninfa. Y date cuenta que incluso puedes ver pues, cómo es un insecto negro y tú lo ves con el fondo verde del árbol. Pues es un insecto que se ve, pero es complicado. Es más, después de 8 años de experiencia, yo no os puedo dar, pues tienes que ver 10, 12, 15 por hectárea. No. Sí que es bueno que si tú lo ves, es que está, vale, muy bien. Y también si ves puestas, pues mucho mejor, pero tampoco tenemos un ratio en el que podamos decir, pues tantas, si ves tantas está bien, si tú lo ves, si tú ves el insecto y ves la puesta, está muy bien. Las puestas son complicadas de ver, suelen poner en hojas, pueden poner en tallos, generalmente en las zonas más frescas, porque le cuesta menos a la hembra ponerlos, y pues sí que es verdad que cuando te las encuentras, te las sueles encontrar agrupadas. Pues en una hoja, pues como veis ahí, puedes ver 3, 4, 5 puestas, en un brote. También, y eso es una forma lógica en la que te puedes encontrar las puestas. Pero te he dicho que ya os digo que no es fácil verlos, tampoco es que sea imposible, ¿eh? Vale. Paso también es una de las cosas que os quería dar de cómo hacemos el control fitosanitario, que creemos que es fundamental para una correcta implantación de Anthocoris.
Hay que tener en cuenta que no solamente tenemos la sida en el peral, como ya sabéis, tenemos otras plagas. Hay que tener mucho cuidado con que, pues eso, pues no se te coma ni el árbol ni los frutos, otras plagas, al igual que antes, y lo que hay que tener es mucho cuidado. Vale. La afectación de las materias activas es distinta en el Anthocorius, tanto si son adultos como si son niños. Como las generaciones generalmente se solapan, nunca tienes solamente adultos, excepto en el momento en el que cuentas, solamente en ninfas, o principalmente ninfas, o principalmente tienes un poco de todo siempre, con lo cual no tienes momentos en los que siempre hay que tener cuidado en no afectar a adultos y a ninfas. La afectación que puede sufrir la población de Anthocorides, pues es muy variada. Hay materias activas que los matan directamente, pero hay otras que pueden tener una mortalidad baja, pero afectan a todos. Principalmente, tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando recibáis la información de que un producto fitosanitario, una materia activa, tiene una mortalidad de por ejemplo, un 25%, no significa que mate al 25% y al otro 75% no le haga nada. Realmente, esa materia activa afecta a todos, pero digamos que hay un 25% en el que los afecta de tal manera que los mata. También os diré que la capacidad de regeneración y de ponerse bien de los anticorridos es muy sorprendente. Aquí actualmente jugamos constantemente con dos conceptos. La primera es que todas o casi todas las materias activas les afectan, y la segunda, que tenemos que aplicar determinadas materias activas, ya que hay otros depredadores que es imprescindible. Entonces no podemos coger y decir, mira, no tratamos con nada, no, porque entonces tendríamos severas pérdidas en otros campos. Como consecuencia de este juego, pues cuando hay que tratar, pues se tratará con las materias activas menos nocivas. Y si no es preciso tratar, nunca lo haremos. No sirve aquí eso de decir, bueno, pues por si acaso hace ya 25 días que no trato, pues voy a meter algo, por si acaso. No, eso simplemente trata cuando quieras. Y exclusivamente cuando tú lo necesites y no tratar por tratar. Existen páginas en internet donde se puede obtener información muy buena sobre la afectación de cada materia. Una muy recomendable que yo recomiendo es la que veis ahí, es www.jobesgroup.com. Esta página la puedes encontrar en castellano. Al final de la primera pantalla veréis que os aparece un recuadro donde os indica ir a, y aparecen varias posibilidades. Una de ellas es manual de efectos secundarios. En ese manual de efectos secundarios te da opciones de seleccionar el enemigo natural que tú quieras ver, y debajo te aparecerá y la materia activa contra la que vas a comparar. Y abajo te dará el resultado que te indica tanto para ninfas como para adultos y la persistencia que tiene. Al lado hay una leyenda que te ayuda a interpretar estos signos que aparecen, porque esto te aparece por signos. La verdad es que está muy bien, muy recomendable. Esta presentación quedará en manos de Dolores y de Monse, con lo cual está a vuestra disposición también para todo lo que queráis. Existen otras páginas también, pero hay que tener, pero siempre en estas páginas tenéis que tener en cuenta lo siguiente: no es lo mismo la incidencia que tiene una materia activa sobre un determinado depredador en el campo que en el laboratorio. Evidentemente, en el laboratorio es mucho mayor. Si cogéis un poco la idea, por ejemplo, hemos visto ahí en la primera presentación de Juan Antonio, esa prueba que habían hecho, que habían puesto estos arbolitos cerrados con el acceso a un hormiguero y tal. Claro, si en un ambiente así cerrado tú metes una materia activa, evidentemente la aplicación es y la mortalidad va a ser mucho más alta que lo que luego te encuentras en campo. Como truquillo, os puedo decir que si, por ejemplo, si estáis en una página en la que os dice la incidencia que produce esa materia activa, se ha visto en laboratorio. Generalmente las incidencias se ponen en cuatro grupos: una que es menos de un 25%, entre un 25% y un 50%, entre un 50% y un 75% y más de un 75%. Vale, pues de los que vosotros veáis y que la información sea de ensayos en laboratorio, se puede bajar un rango. O sea, si en laboratorio afecta de entre un 25% y un 50%, en campo va a aceptar menos de un 25%. Si la afectación es entre un 50 y un 75%, la afectación en laboratorio, en campo, se puede pensar que va a ser entre un 25 y un 50. Vale. A continuación, me gustaría daros unas pequeñas indicaciones, tanto para el uso de fungicidas como para el uso de insecticidas. Vale.
Fungicidas. Todo esto basado en la experiencia que nosotros llevamos en los últimos 8 años. Como norma general, os podemos decir que los fungicidas afectan muy poco, muy, muy poco al desarrollo del Anthocoris en campo. Dentro de estos años, desde el año 2012 hasta aquí, hemos tenido años, en particularmente 3, en los que tuvimos una gran incidencia de mancha negra. Nos costó también, fueron los años en los que también hubo gran incidencia por la zona de Lleida. En esos momentos había muchos, dábamos muchos tratamientos con fungicidas de todo tipo, repetidos cada 15 días, cambiando constantemente de materias activas, y vimos que prácticamente la afectación era muy pequeña, por no decir que ninguna. En esos años el Anthocoris se desarrolló normalmente, controló la plaga muy bien, como lo hizo en otros momentos, con lo cual no tenemos ningún problema con los fungicidas. Sí que os indico aquí pues, las determinadas cosas. Pues dentro de los fungicidas de contacto, Captan y el Metirán, pues afecta poco, menos de un 25%. Sobre los cobres no hay mucha información, pero bueno, como solamente se utilizan en floración, antes de floración, pues bueno, se pueden aplicar. De los fungicidas sistémicos para moteado, ¿qué tenemos? Pues tenemos ahí, pues como veis, clortamil, ditianona, idodina, afectan poco, menos de un 25%. El cresoximetil, el miclobutanil o el trifloxistrobin, pues también afectan poco. Difenoconazol, metiltiofanato, itobuconazol, sí que parece que afectan algo más sobre bibliografía, pero en otros en campos, vuelvo a decir, la experiencia es que afectan bastante poco. Y sobre la boscalida, alginil, tetraconazol, floxialmastetobuconazol. No hay mucha información, la página creo que alguna cosa ya tiene, pero nuestra experiencia en campo, como os he dicho, es que en la línea de los anteriores, el de los anteriores, muy poca. Podéis utilizar fungicidas sin ningún problema en cuanto, sencillamente en cuanto en necesidad de normal del cultivo, que vosotros veis que tengáis un peligro, que necesitéis tratar en un momento dado porque haya un riesgo, pero los fungicidas no os van a afectar o muy poco a lo que es la instalación del Anthocoris. Para fungicidas sistémicos contra mancha negra, pues como os he dicho a ti, pues el cresoximetil y el trifloxistrobin un poco menos de un 25%, el itobuconazol también, un poco adultos y algo más a ninfas, sí, según bibliografía, estamos ahí un poco como las demás, hay poca experiencia. Sí que aquí sí que recomendamos pues, seguir los tratamientos en función de una cierta lógica. No puedo decir que, bueno, pues, no afecta a los antocoridos, voy a tratar, acordaos que no se trata nunca de tratar por tratar, porque aunque puede ser que no afecte mucho a antocoridos, sí que puede afectar a otros depredadores, que también es bueno tenerlos y mantenerlos. En el momento en el que llegue momentos en los que tengáis largos periodos sin ningún riesgo, porque nunca tratar por si acaso, y utilizar otras alternativas como secantes, productos a base de silicio, oye, es que tengo una época en la que no hay nada, oye, que es que el agricultor me dice que es que quiere tratar, chicos, pues métele unas tierras de atomeas, por ejemplo. Si no tienes riesgo, no vas a tener ahí mayor problema. Disolventes de melaza. Vale. Los disolventes de melaza también tened en cuenta que podéis utilizar todos los que queráis. Es más, los disolventes de melaza, el uso de estos productos es muy recomendado junto con Anthocoris porque es la base para el control de SIDA con este sistema. Hay algunos ahí, pues hay un producto como el Agricol que lo recomienda Bioplanet, Tanneutracéutico, Green Mist, hemos utilizado todo esto, no hemos tenido ningún problema. Matrinal, que es un producto que se utiliza mucho y es verdad que afecta un poco más a la población, pues tiene un cierto efecto de mortandad, pues porque tiene un cierto efecto de que disuelve quitinas, por lo mismo que mata más a Sila, también afecta un poquito más a Anthocoridos. Pero lo podéis utilizar sin ningún problema. Yo aquí más el problema puedo ver en que si lo utilizas muchas veces, ya sabréis por experiencia que tiende a endurecer la hoja y los brotes dejan muy pronto de estar tiernos y eso sí que puede afectar un poquito a las puestas y a las futuras generaciones. Pero os digo, muy poco. De hecho, disolventes podéis utilizar todo lo que queráis. El resto, pues se pueden aplicar sin mayores problemas y la experiencia de campo, pues nos dice que afecta muy poco a la implantación y al desarrollo del depredador.
Insecticidas, aquí empezamos a tener problemas. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque de verdad son los insecticidas los que de verdad, como es lógico, son insectos, te van a marcar la diferencia entre que puedas tener un éxito con un control biológico o los antocoridos no se puedan instalar. Debido a la gran amplitud de plagas que tenemos y las materias activas que hay en el peral, pues en esta presentación me voy a centrar un poquito más en tres plagas que hay que tener un poquito más en cuenta desde nuestro punto de vista, como es Carpocapsa, Filoxera y la propia Sil. Nosotros esto es lo que principalmente de problemas podemos tener y a partir de ahí el control, por ejemplo, con el tema de pulgón, si os parece, si veis todo lo que pongo para Filoxera, también sirve para pulgones, porque al final Filoxera no termina de ser un pulgón muy especial, pero es un pulgón. Entonces, todas las materias activas que se puedan utilizar contra Filoxera y que no afecten a antocoridos, también tienen un efecto contra otros pulgones, con lo cual pues los podríais utilizar. De acuerdo. Pasamos a la siguiente. Empezamos por los insecticidas contra Carpocapsa. Evidentemente, la mejor alternativa contra esta plaga es el uso de Confusión Sexual. Ventaja, se puede reducir los tratamientos todavía más aún en España, en nuestra zona. Tiene el inconveniente, pues es que siempre se recomienda que agrupar una superficie mínima de 4 hectáreas. Como habéis visto en nuestra zona, eso es muy complicado, porque si para la primera zona juntar 5 hectáreas tuvimos que poner de acuerdo a 15 agricultores, pues imaginaos cómo tenemos esta situación. Dentro de los insecticidas, los que no tienen apenas efecto, por no decir ninguno, es virus de la granulosis, Bacillus thuringiensis, nematodos en entomopatógenos para aplicar más en invierno, el Bacillus thuringiensis y el Rynaxypyr, el clorantraniliprol. Estos son productos que podéis utilizar todas las veces que queráis, que la incidencia es muy baja sobre el antocorido. Otros insecticidas que afectan más que los anteriores, pero dentro de lo aceptable, son principalmente lo que se aplican contra huevos, teniendo en cuenta que también afectan a Sila. Así podemos conseguir un efecto con un solo tratamiento que nos controle Carpocapsa y nos controle Sila. Por ejemplo, teníamos uno muy bueno, que era el Difluvenzuron, que era el que más respetuoso de todo el grupo, que ya afectaba menos de un 25%, pero ya no lo tenemos admitido, así que no lo podemos utilizar. Fenoxicar y tebufenofida os afectan poco a adultos, menos de un 25%, y a ninfas, pues el tebufenofida está en un 25 y un 50, y el fenoxicar entre un 50 y un 75. Nuestra experiencia está en que, por ejemplo, utilizar el tebufenofida, lo utilizamos más que fenoxicar, lo podemos utilizar sobre todo. Daos cuenta que nosotros soltamos a finales de abril, principios de mayo, y por ahí más o menos solemos tener la primera generación. Ahí sí que podemos asegurar que lo que tenemos, es verdad que todavía tenemos cosas, o sea, tenemos antocoris del invierno, que han pasado el invierno, pero ahí la mayor parte de lo que tenemos las tenemos en estado adulto. Con lo cual, la incidencia sobre como apenas tenemos larvas, perdón, apenas tenemos ninfas, no lo podéis utilizar sin ningún problema. Sin embargo, Triflumurón, el famoso alcistín, tiene una afectación grandísima del 50 al 75% y también en otros auxiliares. Así que este sí que no se puede utilizar bajo ningún concepto. Bueno, como veis aquí, podéis ver que entre virus de la granulosis y el Bacillus thuringiensis, tenemos también el fenoxicar y el tebufenofida. Tenemos 5 materias activas con las que podemos plantear un control de Carpocapsa sin ningún problema y sin afectar a antocoridos. Dentro del resto que tenemos, pues todos los demás son extremadamente dañinos. No se pueden utilizar, totalmente desaconsejados, porque su mortalidad es mucho mayor que el 75%. Aquí podemos tener 2 materias activas a tomar un poco en cuenta. Espinosad, pues tiene una afectación entre el 25 y el 50%, por lo que, bueno, puede estar en el límite del uso, más de eso no. Sí que se destaca su baja persistencia, que solamente son 3 días, y también aquí que indicar que hay determinadas zonas donde se hace un uso de este insecticida por riego, y sí que baja mucho la afectación, pero nosotros no tenemos experiencias porque, primero, este insecticida aquí se utiliza muy poco y insecticidas vía suelo no se aplican nada. Luego tenemos también el Spinetoram, el Delegate, que afecta bastante a antocóridos. No es muy recomendable su uso. Luego os contaré alguna cosa más.
Y luego también es que nosotros cuando queremos utilizar antocoridos, también lo que queremos es no tener que utilizar estos productos como Delegate, como Momento, pues que son productos más caros. Y tratamos de evitarlos. Insecticidas contra la sila. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, os he citado anteriormente que el uso de disolventes de melaza, pues es lo más indicado que tenemos para de esto. Y es verdad que es suficiente para controlarla. No nos haría falta una vez, quizás el primer año tendríamos que tener un poquito más de cuidado, pero una vez que ya lo tenemos instalado, solamente con la suelta de depredadores, la cría que hacen ellos mismos en el campo y la aplicación de disolventes, nos basta y nos sobra para controlar sila. No obstante, pues nos podemos encontrar que haya necesidad de controlar las primeras generaciones, sobre todo el primer año. Entonces, dentro de las estrategias, pues sí que recomendamos un tratamiento de segunda generación con abamectina, el típico tratamiento de abamectina que se viene dando toda la vida. Sí que recomendamos adelantarlo un poco y meterlo justo a caída de pétalos, porque luego necesitamos 20 o 21 días para poder soltar los antocoris. Entonces, cuanto antes los soltemos, mucho mejor. Sin embargo, sí que recomendamos un poco el uso de abamectina por dos razones. Hemos llegado a dejar de utilizar abamectina, pero sí que lo recomendamos por dos. La primera, nos viene muy bien, sobre todo en las primeras, cuando se implanta esta técnica, para reducir las poblaciones de forma que no supongan un problema hasta que se instale bien el depredador. Y la segunda es porque también la abamectina tiene un muy buen control de ácaro blanco, de araña roja, de erinosis dental. La verdad es que ácaro blanco y araña roja, aun dejando de utilizar abamectinas, no hemos visto problemas. Pero sí hemos visto de erinosis dental. No es especialmente problemático, se controla muy bien con esa abamectina y con algún tratamiento de azufre. Pero sí es verdad que al agricultor le molesta mucho, porque eso de que tiene un efecto parecido a pulgón en cuanto a que enrolla las hojas, los brotes, y no les termina de gustar a los agricultores. Vale. Continuamos. En caso de necesitar algún tipo de tratamiento más contra sila, pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, Movento. Según la experiencia que nosotros tenemos en campo, a la dosis que se utiliza de sila, que son 150 centímetros cúbicos por cada 100 litros, sí que tiene una mortalidad. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que donde nosotros hemos visto que mejor nos funciona, lo que mejor funciona el momento es más en el mes de mayo, que es precisamente cuando nosotros hemos soltado los antocoridos y no es muy recomendable. Sí hay que decir que a la dosis que tiene de pulgón, que es la mitad, a 75 centímetros cúbicos por cada 100 litros, apenas hemos visto afectación. Se puede utilizar el control de filoxera, se puede utilizar el control de pulgón y no afecta, la afectación es muy poca. Pero cuidado, porque a 150, a la dosis que tiene para sila, sí que es. El Delegate, el espinetoral, antes os he comentado algo sobre esto. La experiencia en Camplio tenemos muy amplia en el uso combinado de estos dos. Como sabéis, este es un insecticida que se está aplicando mucho y que está funcionando bastante bien. ¿Afecta a antocoridos? Sí. Nosotros creemos que mata un 50%, incluso por encima. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sí que hemos visto que también afecta mucho a sila. Es un control muy bueno, sobre todo si lo utilizas en el mes de julio. A nosotros, por la época de San Fermín, como os pongo por ahí, entre el 10 y el 14 de julio es un momento para aplicar, que nos viene el segundo vuelo de Carpo Capsa. Coincide muy bien con la cuarta generación de sila. Yo más bien diría que la cuarta generación de sila viene un poquito adelantada, con lo cual, si no esperas a que te salte el vuelo y tratas un poquito antes, lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que como en ese momento, como tiene una eficacia tan buena que tienes unos 24 o 25 días de acción muy buena, y el ciclo, con esas temperaturas, el ciclo de un ciclo completo de sila aquí es unos 22 días, es un insecticida que consigue cortar completamente el ciclo. ¿Es malo para el antocorido? Sí, pero como también baja tanto la presión de sila, nuestra experiencia es que prácticamente de ahí a fecha de recolección puedes estar muy tranquilo, no vas a tener, y después en post cosecha el antocórido es capaz de recuperarse.
¿Necesario utilizar este producto? No, se puede controlar en ese momento SILA con anticorridos sin ningún problema y carbocapsa con muchas otras materias activas. Pero bueno, que sepáis que nosotros ahí tenemos una experiencia que mata, pero como controla muy bien SILA, en esas fechas y un solo tratamiento, no nos pasemos a dar más, no, bueno, podrías utilizarlo. Otro, la Bauveria vasiana. Bueno, este hongo pues es totalmente compatible con los anticorridos, es muy utilizado en otros países como en Argentina y su compatibilidad es muy buena, perfecta. Es muy bueno con esto, nuestra experiencia es que es muy bueno y la afectación contra anticorridos es mínima, por no decir nula. El resto de insecticidas contra SILA está totalmente desaconsejado porque es que además tiene una mortalidad muy grande. Todos los neonicotinoides, todos los otros productos que hay, mucho cuidado, porque, pero bueno, tampoco hay mucho problema porque, excepto el primer año, la instalación del antocoris es totalmente válido para controlarlo. Contra filoxera, vale, nosotros filoxera no es una plaga que nos afecte mucho, pero sí que siempre tenemos alguna parcela, nosotros en la denominación actualmente tenemos 1.150 hectáreas de perales. Y siempre tienes alguna parcela que tiene algún problema, que bueno, y agricultores que han tenido y para evitar la instalación, pues bueno, siempre voy a dar unas pequeñas recomendaciones frente a filoxera. Por ejemplo, de nuestra experiencia de campo, esta es una de las plagas a tener en cuenta, sobre todo en el momento en el que se utilizan insecticidas menos agresivos y más respetuosos. El control lo iniciamos a caída de pétalos con la aplicación, por ejemplo, como os he dicho, de un momento a dosis de Pulgón, que es totalmente compatible con Antocoris sin ningún problema. Otro tratamiento que a nosotros nos viene muy bien, que es a finales de mayo, es cuando tenemos las formas no móviles, primeros de junio, más bien nosotros aquí de un año normal es finales de mayo, entonces cuando esta plaga se mueve hacia adelante. Entonces, en este momento se puede aplicar, por ejemplo, pirimidina. Pirimicab es una materia activa que tiene una mortalidad muy baja con antocoridos, menos del 25% en ninfas y adultos, y con una persistencia muy corta, que es solamente de 7 días. Tenemos experiencia no solamente de aplicar un solo tratamiento y no tener problemas con los antocoridos, sino poder aplicar uno y repetir a los 10 días y la incidencia, como os vuelvo a decir, es muy baja. Si nos encontramos con una finca que está muy afectada con filoxera, tiene daños muy graves, ya tendríamos que hablar de entrar ya más seriamente con neonicotinoides, con algún otro tipo de productos, y nosotros ya lo que sí que recomendaríamos sería o bien controlar primero el problema de filoxera, o utilizar, no hacer esa primera suelta que hemos dicho de 1.000 individuos, sino coger y aplicar tratamientos importantes contra filoxera antes de floración, la caída de pétalos y en el mes de mayo, darle fuerte a filoxera con las materias activas que mejor nos puedan funcionar y una vez que hemos dado el último tratamiento, esperar 21 días y soltar. También es otra posibilidad. Bien, os pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería un uso combinado. Evidentemente aquí os hablo de varias cosas, no siempre es necesario tratar para todo lo que os voy a decir, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco cómo podríamos compatibilizar el uso de los insecticidas que tenemos en el mercado y el uso de Antocoris para el control de os quiero hacer una separación. Voy a hablar primero de lo que sería el primer año, porque el primer año es el más complicado, y luego ya hablaremos de lo que sería el momento que tú ya has hecho una campaña con Antocoris, tú ya lo tienes instalado, el control en post cosecha es buenísimo, ya partes de una incidencia muy baja, entonces es menos problemático. Vale. Para un primer año, para una primera instalación, es muy importante ver la presión de plaga con la que se inicia la campaña. Hay que observar la cantidad de puestas en el invierno, aproximadamente desde febrero, y ver el problema que vamos a encontrar, porque es muy importante reducir al máximo en este primer año. Por norma general, pues diremos que trataremos de forma normal hasta unos 20 o 25 días antes de la suelta de anticorridos. ¿Qué es un tratamiento normal? Pues bueno, aquí lo podéis. Por ejemplo, en invierno, pues aplicaríamos el típico tratamiento de invierno, pues un cobre, un aceite,
hacer también PID contra pulgón, por si vemos, por ejemplo, podríamos a utilizar un PID Pro si FEN, si hemos visto algo de Piojo de San José, ningún problema. Sí, recomendable tratar de reducirlo, sí. Sixto. Sí. Sixto, perdona, a las 2 deberíamos ir Ah, vale, acabando, bueno, pues ¿vale? termino ya, podéis utilizar. No, hasta el 10 Vale, no pasa nada, después tendremos termino lío con rápido. la sala. A caída de, bueno, Perdona. para caída de pétalos podríamos tratar contra filoxera, 25 días antes de soltar, aplicaríamos abamectina, aplicaríamos anticoagulantes. Si tenemos una fuerte presencia, este es un momento cuando se trabaja con anticoagulantes el primer año, la época de mayo y junio es la más problemática, porque no puedes utilizar insecticidas muy potentes y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. A primera generación de carbocalsa, pues podemos utilizar de tebufenocida. Luego podríamos aplicar desde mediados de mayo hasta finales de junio, una época más crítica, como os he dicho, en el momento en el que tendríamos un segundo tratamiento de primera generación, podríamos re repetir con tebufenocida. La segunda generación de carbocalsa, entraríamos ya con virus de la granulosis, con alantraniliprol, o podríamos tener un bacilo. El segundo tratamiento, pues repetir uno de estos productos y cada vez que tengamos que tratar, pues sí que evaluar las necesidades de tratar o no. En un segundo año es mucho más fácil, prácticamente continuamos igual. Sí que nosotros utilizamos más en primera generación productos del tipo, pues, alantraniliprol, virus de la granulosis, porque es cuando acabamos de soltar, pero también podríamos soltar, utilizar tebufenocidas. También podemos, es que es todo similar a lo que podemos hacer, menos incidencia en Sila, y sí que podemos controlar perfectamente el uso evitar el uso de insecticidas para Sila con la aplicación de disolventes. Vale, termino aquí. Hay una cosa que sí que os quiero decir, resultados de todas las pruebas que hemos hecho. Bien, pues os voy a dar unos datos. Actualmente en La Rioja, en la zona de Rioja y de Navarra, se hacen más de 900 hectáreas con control biológico con anticoagulantes. Además, en Logroño disponemos ya de una biofábrica que se llama Insectaria, de un chico, un tal Rubén, que hizo el doctorado en anticoagulantes, y también hay otra biofábrica en la ciudad de Tudela. Con lo cual, como podéis ver, los resultados son espectaculares. Una vez que está instalado, es muy fácil el seguimiento. No hace falta ver parcela por parcela que tiene. Quizás en las únicas en zonas que sean un poco más secas, que sean elevaciones de, a lo mejor elevaciones de agua y tal, sí que habrá que ver un poquito que se instale bien y a lo mejor podría haber aumentado las dosis, pero el control que nosotros conseguimos hacer es muy bueno y muy fácil. Simplemente respetar. Y tener en cuenta una cosa. Cuando tú vas a una finca y que tú has estado respetando la fauna auxiliar, tú ves un montón de moscas, mosquitas, moscardonas, arañas a patadas, ves mariquitas, ves un montón, ves un ecosistema. Tú pasas a una finca que se hace un control convencional, que la puedes tener al lado, ribazo con ribazo, y ves que no hay nada. Eso es un desierto. Y ahí es cuando entiendes los grandes errores que hemos estado cometiendo hasta ahora, porque en esas fincas donde no hay nada, cualquier cosa que venga se nos va a instalar y nos va a hacer la vida imposible. Sin embargo, cuando tú tienes un montón de bichos, un montón de arañas, un montón de hormigas, cualquier plaga que quiera entrar ahí va a tener un montón de problemas. Y bueno, pues ya he terminado. Muchas gracias y pasamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Sixto. Y si hay alguna pregunta, hay una pregunta en que por qué el segundo o tercer año había fincas con Sí, confusión y pues sin porque confusión sí, porque de la capocalza. confusión estuvimos 2 años haciéndola y luego hubo agricultores pues que bueno, que no terminaban, no querían seguir con el tema de la confusión sexual, porque o bien tenían parcelas pequeñas y nosotros Vale. nos pareció primero bien porque queríamos estudiar Anthocoris principalmente, y segundo, pues porque así podíamos ver si afectaba el tener esos tratamientos para carpocalsa. Es una anécdota, sin más. Otra pregunta es si el uso de antocor... si el uso de antocórido se puede utilizar en campos de frutales donde haya policultivo, es decir, membrillos mezclados con manzanos o, es decir, distintos cultivos en la Sí, misma sí se puede parcela. utilizar. Si tú
Entiendo Sí, que sí, tú ¿no? tienes en Sí. cuenta, no utilizas solamente esos insecticidas que te he dicho, no tienes ningún problema. Vale. ¿En blanquilla funciona el sistema Sí, también? también funciona muy bien en blanquilla. Es igual, si es verdad que los árboles, nosotros aquí la blanquilla cada vez no la tenemos menos, los árboles son más grandes, es un poquito más difícil de ver, pero sí que funciona muy bien. Y sobre todo, tiene un uso muy bueno. A ver, nosotros aquí hay veces que nos pasa que en el mes de mayo lo tenemos muy lluvioso, ¿vale? El agricultor llueve, no ve melaza y dice, no hay sila. Bueno, la lluvia limpia la melaza, pero no mata la sila. Muchas veces esa sila se refugia entre dos peras y ahí es donde trabaja y es donde nos mancha directamente. En esos momentos es donde mejor funcionan los árboles, porque es ahí donde no le está dejando ese nicho a sila y te evitas. Preguntan también si es necesario conservar una cobertura vegetal para hacer que el Lantocórido tenga un entorno más amable. Nosotros todas las fincas que tenemos tienen cobertura vegetal, tienen Cobertura. natural, que tienen en el suelo, tanto en riego a manta como en riego por... Vale. Y bueno, preguntan también si en el Colini funciona, pero si funciona en blanquilla, supongo que en el Sí, Colini también va a funcionar. nosotros aquí tenemos un poquito de abatefetel, prácticamente nada, conferencias la mayoritaria, tenemos limoneras, ercolinis, moretinis. Tenemos también Williams, Bartlett, Red Bartlett, sin ningún problema. Sí, funciona igual, vamos. Vale. Y ya la última pregunta es, ¿cuál es la diferencia de coste entre el sistema tradicional Uf. y el sistema con antocoridos? ¿Habéis Pues visto que se ha reducido el sí, coste pues o...? de los años más complicados, pues hemos visto diferencias por encima de los 900 euros por hectárea. Para que os hagáis una idea, el control de Antocoris, una hectárea está entre 130 y 150 euros todo el año. Evidentemente, tratamientos con Movento o con Delegate están del orden de 100 euros por hectárea de coste. Más luego, el tractor, tu tiempo y tal, que eso muchas veces el agricultor no lo cuenta. No lo cuenta. Y luego lo que pasa es, dejas de utilizar productos, pasas a utilizar disolventes baratos, muchas veces... Lo que haces es, bueno, pues como tengo que tratar para Carpocapsa y yo que sé, para mancha negra, pues le meto un disolvente de melazas, me va limpiando un poquito si hay alguna melaza y no tengo mayor problema. Si hay diferencias de 900 euros por hectárea, las hemos visto. Muy bien. Y ya también han vuelto a preguntar sobre la cubierta vegetal, si hay alguna, si puedes recomendar o si recomendáis. Ya has dicho que, por ejemplo, la cubierta vegetal vosotros la tenéis No, en la no natural, ¿no? tenemos, La es que más. está. Es, no, 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 no hace falta. Es más, a nosotros nos ha sorprendido también lo relativamente sencillo que es manejarlo. O sea, yo doy asesoramiento a esas 1.150 hectáreas. Yo no puedo ver las 1.150 hectáreas. Eso está claro, ¿no? Eso es más asesoramiento. Yo veo las Sí, fincas, sí, sí. no, no tenemos ningún problema con eso. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que la gran ventaja que nosotros vemos. El cambio que nos ha supuesto no solamente nos da el Antocoris, porque en el momento en el que tú respetas la fauna auxiliar, tienes muchísimas otras cosas que también te ayudan. O sea que lo que nosotros estamos viendo es Antocoris más el resto. Y de verdad que es espectacular, totalmente recomendable. Bueno, y ahora una pregunta de mi parte es, ¿quién realiza los muestreos de seguimiento de sila? Porque tú me dices las 1.500 hectáreas, no las, o las 1.000 y pico hectáreas no las puedes seguir. Entonces, ¿quién se Pues a encarga de ver. decidir cuándo se decide y cuándo se necesita hacer un tratamiento o no? ¿El propio agricultor es el Pues que hace yo el seguimiento y es el que no, decide? yo, a ver, yo no puedo ver todas las fincas, pero sí que veo todas las zonas. Claro. Entonces, los tratamientos, Vale. los sacamos un boletín fitosanitario desde la denominación, recomendando a los agricultores los tratamientos. Somos nosotros los que vamos y lo que los vemos. Y es más, damos tratamiento para. Recomendación, perdón, para quien no tiene antocoridos y para quien sí tiene. O sea, que simultaneamos el asesoramiento para las dos partes. También te diré que en el momento en el que con más de 900 hectáreas la presión de plaga, tanto donde se usa antocoridos como no, es muy pequeña. A tal punto que es que en invierno te cuesta ver puestas. Y cuando ves puestas son muy pequeñas, de uno, dos huevos, tres a lo mucho. El control es muy eso porque una vez que durante la campaña el control es muy bueno, pero es que una vez que tú has cogido peras,
Antocoris está libre, no se le aplica ningún tratamiento y entonces es cuando hace un control tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo durante todo el invierno. Entonces es muchísimo más fácil. Era más difícil para mí recomendar tratamientos antes de Antocoris que ahora por los enormes problemas que teníamos. Entiendo que de tratamiento invernal para todas las puestas tampoco realizáis. No, 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 no. Durante mucho tiempo hicimos controles para ver cuándo era el momento de tratar con esas cipermetrinas, y totalmente innecesario. Vamos, con dejar su Muy propia bien. evolución. Es más, lo que llevamos es, una vez que ya se han instalado o que llevas varios años haciendo en una misma parcela, la jugada que hacemos es, le dejamos 11 meses al Antocoris para él, respetándolo, y es verdad que si tenemos un mes, que puede ser pues el mes de marzo, en el que entre tratamientos de invierno y tratamientos a caída de pétalos, sí que vamos con cosas más agresivas, ¿no? Es verdad, porque luego vamos a mejorar. Pero eso, 11 meses para respetarlo y un año, y, perdón, y un mes pues para preocuparnos de otras plagas que tenemos. Vale, ¿el aceite de parafina tiene alguna influencia en No, el antocorino? generalmente en el momento en el que sea en el que tú lo puedes aplicar, bueno, pues te puede afectar algo. Ten en cuenta también que los adultos son voladores. Entonces tú en el momento en el que tú entras a tratar, pues como pasa con los adultos de Sila, muchos se escapan de la fila en la que estás tratando. Quizás un pequeño efecto sobre ninfas que pueda haber, pero no muy escaso. También te diré que es que en el momento en el que te funciona el Antocoris, con los simples disolventes de melaza, no necesitas. Tienes bastante. Bueno, pues muchas gracias, Sixto, por tu Muchísimas gracias a presentación tan vosotros. aplicada y tan explícita. Ha sido muy útil para tomar nota de cómo hacéis. Y bueno, agradecer a todos los ponentes, a los tres, vuestra participación. Ha sido un gusto teneros y espero que estemos en contacto. Y también agradecer a todos los asistentes que ahora se han ido desconectando unos cuantos, pero que han sido numerosos. Y espero que podamos vernos en directo y hacer otra jornada en directo Pues a ver cuando si es podamos. pronto. ¿De Dolor, acuerdo? muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Vale. Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Venga, Chao. hasta pronto. Adiós.